Hola, bienvenidos a mi canal, soy Fox. Y bueno, este video será un poco diferente al resto porque vaya, en vez de ser un simple gameplay o cualquier video casual que he subido al canal, este video más que nada será como una, podemos decir, una pequeña prueba de rendimiento a un nuevo teléfono que acabo de adquirir. Y bueno, no sé si sabrán, bueno, probablemente no les importe mucho, pero antes, hace ya un tiempo, tenía un teléfono que vaya, aparte que era ya muy viejo, las características eran ya un poco malas, ¿no? Y bueno, vaya, o sea, en cualquier juego, incluso en Minecraft, que bueno, es el juego que yo más he subido al canal, era injugable. O sea, en ese teléfono que tenía era injugable, no se podía hacer casi nada, tenía una respuesta malísima, tenía que jugar todo a lo más bajo posible y aún así, vaya, la tasa de fotogramas era muy mala. Y bueno, también esa también era la razón por la que no subía tantos videos, y era porque no tenía ni siquiera algo con que grabar. Aparte de la computadora, no tenía nada más con que grabar. Y ya después de tanto tiempo, ya pude adquirir un nuevo teléfono. Y sí que se van a preguntar, ¿qué teléfono haré la prueba y también en qué juego? Para empezar, el teléfono que estoy usando en estos momentos y es el que haré la prueba es un Poco X3 NFC. Probablemente es un teléfono que ya lo hayan ya escuchado antes y sabrán que últimamente es un teléfono que se ha vuelto famoso principalmente por tanto por su rendimiento, características, cámara, principalmente por el procesador que trae y lo principal, lógicamente su precio, que para lo que tiene, mucha gente dice que ofrece más de lo que paga, o sea, dice que sí vale la pena. Y bueno, ya después de usarlo bastante tiempo, tengo que admitir que es un teléfono que, vaya, para mí, o sea, pasar de un teléfono que tiene solamente 2 GB de RAM a 6, es un cambio para mí drástico, lógicamente. Y bueno, sé que se van a preguntar, ¿qué juego haré la prueba? ¿En qué juego? Este juego probablemente ya lo conozcan y probablemente ya lo hayan jugado antes. Estoy hablando de Beach Buggy Racing 2. Probablemente, como ya he dicho, hayan jugado las primeras versiones de esta saga que hay. Y bueno, escogí este juego por dos razones. Una, aparte porque es un juego que, bueno, a mí me encanta, de hecho yo llevo ya algo de progreso. La principal razón es porque creo que para mí es uno de los juegos que más provecho gráfico le puede sacar a los teléfonos. De hecho, ya lo he probado, este mismo juego ya lo he probado en otros teléfonos. Y vaya, o sea, en varios, muchas veces al final tiene bajones, no lo soporta. Incluso algunas veces se puede llegar a crashear, tanto porque pues, el teléfono no lo soporta o sencillamente ya no puede. Y vaya, lo he estado probando todo al máximo, de hecho, los gráficos como ven, está todo al límite, detalles, todo, resolución, todo está al máximo. Y vaya, después de probarlo ya por algo de tiempo, tengo que admitir que, vaya, o sea, todo lo corre excelente, no hay ningún solo bajón. La tasa de cuadros va excelente, o sea, se mantiene casi a 70 fotogramas, casi estable. Y bueno, haré, como he dicho, la prueba de rendimiento, pero a la vez grabando. De hecho, como ven, estoy grabando de hecho con la misma capturadora del teléfono, o sea, no estoy utilizando otro programa. Todo lo que están viendo está siendo grabado por la misma capturadora que tiene el teléfono ya preinstalado, podemos decir. De hecho, también está al máximo ya también la resolución, tanto el juego y también la capturadora, como ven, también está al máximo, todo está al máximo. Ya que como ya he dicho, quiero llevarlo al límite, tanto por la capturadora y también el teléfono, ¿no? Porque como ya he dicho, ya lo he probado antes el juego así y vaya, va todo fluido. Pero a la hora de grabar, esto puede provocar que se llegue, podemos decir, sobrecargar más el teléfono. Y esto ya puede provocar ligeros bajones o cosas así. Así que bueno, creo que ya no me queda nada más que decir. Creo que ya será el momento de que vean cómo se ve, cómo, qué tasa de los gráficos, tasa de fotogramas. Aquí también estoy viendo el coche para que vean qué tan fluido se ve la imagen. Los menús, aquí los menús, todo por el momento va excelente. Probablemente la grabación vean algunos bajones de los menús, ya que también, como ya he dicho, yo lo he probado antes y he notado algunos bajones de los menús cuando cambias. De hecho, en estos momentos no veo ningún solo bajón, pero la grabación a veces se puede ver bajones y es lo que sí llega a ser un poco raro. Pero bueno, creo que como ya he dicho, creo que aquí lo mejor es que ya llegue a probar el juego, o sea, principalmente las carreras. Y bueno, ya no me queda nada más que decir. Comencemos. Probablemente no me vayan a escuchar bien, pero todo también está siendo grabado también por el juego, o sea, el micrófono también está grabando también el audio del juego. Y bueno, también es una buena manera de que se dé una idea que también graba el audio, así que bueno, empecemos. Yeah.
Ok, todo por el momento se vio excelente, o sea, no tuve ningún solo bajón, ningún lagazo, todo excelente. De hecho, bueno, tengo que admitir que también algunos mapas consumen más, y bueno, algunos mapas son simples, otros que son más, tienen más objetos, podemos decir que. De hecho, lo que voy a probar en estos momentos, así que vayamos por el otro mapa que yo creo que es el que más exige también al. Bueno, creo que es el mapa que tiene más objetos, tanto por los vehículos que hay, objetos, animaciones. Así que bueno, dejaré también la introducción para que vean qué tal se ve, las sombras, todo al límite. Ok, empecemos. Ok, muy bien. La verdad es que como ya he dicho, o sea, todo por el momento va excelente, o sea, como ya he dicho, probablemente la grabación cambie, pero todo va excelente. Bueno, activamos el pique estrellas, que bueno, también sirve que también ven cómo se mueven las interfaces, porque como ya he dicho, he notado que a veces hay algunos bajones en las interfaces, no sé por qué, pero bueno, sirve que lo ven, así que bueno. Ok, ya está todo. Vamos quizás con la última carrera y bueno. Vamos a ver qué tal me va, podemos decir, también ven todas las animaciones, todo ya por última vez. Y bueno, también ya ven mis conclusiones, ¿no? Así que bueno, empecemos. Sería la última carrera que usaría, así que bueno, estas son mis conclusiones. La verdad no sé qué tan bien se vea la grabación, ya que como ya he dicho, todo la verdad, en todo el diente lo noté fluido, todo excelente, y como ya he dicho, todo a los gráficos al máximo. Y vaya, como ya he dicho, a mí sí me sorprende que, bueno, para mí lo personal más aún, porque vaya, la primera vez que tengo ya por fin un buen teléfono, y todo va excelente, los interfaces por el momento van fluidos, la verdad, no sé, como ya he dicho otra vez.
Y bueno, lo recargo porque puede que pase quizás en la grabación, posiblemente noten algún bajón en los menús, ¿no? En los interfaces. Y como ya he dicho, aquí por el momento yo no he notado ningún bajón, pero posiblemente vean un bajón en la grabación. Así que, como ven, todo fluido, todo se ve bien. La verdad me sorprende cómo va la sombra. De hecho, como ya he dicho, si bajo la resolución sí se ve un poquito también la calidad. De hecho, aquí ya creo que ya se nota poquito, ligeramente la resolución es que sí llega a cambiar. Pero todo va excelente, o sea, todo al límite, al máximo. Con los gráficos al máximo, o sea, literal, todo al límite. También los reflejos, por ejemplo, voy a poner el rojo metálico. Pintura camaleón, que es la que más se ve los colores, podemos decir. Así. Aquí también ya se da una idea cómo se ven los reflejos, las sombras. Todo, cada detalle, podemos decir. Así que, bueno, creo que ya no me queda nada más que decir. Y ya vieron mi conclusión también. Y también ya vieron cómo se ve. Así que bueno, muchas gracias ya por ver este video, la verdad. Si deseas que pruebe otro juego más, quizás, o sea, si piensas comprarte ese teléfono, o piensas, si tienes uno, o principalmente, como ya dije antes, piensas comprártelo, próximamente tengo planeado ya subir más videos probándolo en otros juegos. Así que bueno, si deseas que pruebe otro juego probándose el mismo teléfono, lógicamente, por ejemplo, Call of Duty, PUBG, quizás Free Fire Max, quizás, que bueno, no juego tanto ese juego, pero pienso también traerlo al canal. Bueno, precisamente como prueba de rendimiento, y más aún Minecraft, o sea, teniéndolo todo al máximo. Que bueno, como ya sabrán, Minecraft también es un juego que también es uno de los más exigentes también. Pues bueno, cualquier cosita, como ya he dicho, comenten en los comentarios también, pues si quieren que pruebe otro juego también probando el mismo teléfono. Así que bueno, como ya he dicho, ya no me queda nada más que decir. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima.